so there's nothing to fight for, nothing to pray for, nobody at your door. Nothing will change the way you live, nobody will give you a chance, but you will never be so satisfied, and there's no bright in your eyes. No, nothing will break your heart. La 1:34 me da mucha pena hablar sobre esta canción tan bonita que suena de fondo, pero ustedes lo van a entender cuando salude a Silvia Rábade y a Carlos Tajes. Hola Silvia, hola Carlos. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien, muy bien. Autores de canciones como esta que está sonando, intérpretes de canciones como esta que está sonando de fondo y que por fin va a aparecer dentro de un primer disco, un primer trabajo discográfico titulado Show and Tell. Silvia y Carlos, seguramente a ustedes, señores oyentes, sobre todo los que frecuentan la zona de la Plaza de Lugo, no les resultarán ajenos, porque están acostumbrados a tocar en dicha plaza. Esa voz es muy difícil de no identificar, la voz de Silvia, ¿eh, Silvia? Nuestra Janis Joplin. Bueno, no será para tanto. Sí, pero se lo dicen muchos. Se lo dicen muchos, ¿verdad, Carlos? Se lo dicen muchos, sí. ¿Quién es? Janis Joplin. Es Janis Joplin. Sí. Yo no me quejo. A mí me gusta el halago, la verdad. La verdad es que suena súper bien. Hemos tenido la oportunidad de escucharos en directo. Hace muy poquitos días, en uno de los programas de la Radio en Ruta, en el Centro de Formación Integrado, de Formación Profesional Ansel Casal en Monte Alto. Hoy ya os hemos escuchado enlatados, aunque Carlos ha venido preparado con guitarra y todo, ¿eh? Yo, es que la llevo siempre. La lleva siempre. Es defecto profesional. Va con la guitarra puesta todo el día. Sí. ¿Quién sabe si ahora dentro de un ratito os vemos tocando en la Plaza de Lugo? Muy probable. De hecho, lo pensé. Dije, está cerca, ¿no? Los estudios de la SED. Está aquí al lado. Pues luego completamos un concierto gratuito. Seguramente. Aunque este concierto gratuito va a tener lugar en la FNAC esta tarde a partir de las 7:30. A las 7:30 vais a tener la oportunidad de presentar algunas de las canciones de Show and Tell a los clientes que se acerquen a la FNAC. Dicen de vosotros que en algún momento habéis dicho que un músico no es tal si nunca ha tocado en la calle. No, bueno, son palabras un poco... Realmente no eran así, ¿no? No eran así. Nosotros simplemente nos hemos considerado músicos de verdad cuando hemos empezado a tocar en la calle. O sea, nosotros antes tocábamos por locales y por otros sitios, pero nunca nos había dado... O sea, no empezamos en la calle, como cree mucha gente, ¿no? De estos chicos empezaron en la calle. No. Nosotros empezamos tocando como cualquier músico en locales y un día dijimos, pero ¿qué pasa en el resto del mundo? ¿Por qué otros músicos me parecen más músicos, ¿no? Y era un poco por verlos en la calle, ¿no? Y decidimos salir a la calle y la verdad es que la experiencia aún sigue siendo maravillosa, la verdad. Claro, es que en la calle comenzaron músicos como, por ejemplo, George Michael, que empezó en las escaleras del metro londinense. Sí, ¿cuántos músicos hemos visto tocando de una gran calidad? Bueno, en el metro londinense concretamente yo, pero en otros metros. En otros lugares. ¿Cómo fue esa experiencia de salir a la calle, encontrarse con ese público que, como digo, concretamente en la Plaza de Lugo, donde yo os he podido ver, os rodea y se queda parado? O sea, no se pasa de largo. Carlos. Está muy bien, o sea, la primera vez que fuimos con un poco con expectativas bajas para ver qué pasaba y tal, pero nos sorprendimos de manera positiva, además rápido, ¿no? Dijimos, está funcionando y tal, y luego cuando seguimos adelante en otros sitios vimos que funcionaba y que la gente le gustaba, sobre todo tienes un contacto mucho más directo que en otros sitios con la gente, y era súper agradable, y en Coruña también, en la Plaza de Lugo, nos lo pasamos genial, de hecho, hemos tocado un millón de veces, pero de los conciertos más molones, los que más nos han gustado han sido en algún sitio, en alguna calle de alguna ciudad. Sí, porque estamos mencionando mucho la Plaza de Lugo, pero habéis tocado en muchísimas ciudades europeas. Muchísimas, sí. Quizás hasta en el metro de Londres. No, en Londres no nos ha coincidido tocar en el metro, porque nosotros somos más de aire libre, ¿no? Lo que más nos gusta quizá de la calle es eso, el aire libre. Bueno, el pues que la gente pasa... Está Trafalgar Square, por ejemplo. Sí, también. La gente pasa disfrutando, ¿no? Y entonces está disfrutando de un día agradable o de un día malo, pero de repente escucha una canción y dicen, ah, pues mira. Y muchas veces nos ha pasado que alguien nos ha mandado un email luego y el feedback es muy bueno siempre, como, pues tenía un día fatal y de repente, pues... aparecisteis ahí vosotros, bueno, aparecí yo, pero os vi a vosotros y fue como que ya se me cambió la cara, ¿no? Y eso, ese tipo de cosas son las que realmente te hacen feliz. O sea, no el dinero que puedes ganar con la música, no, las experiencias que te da. Oye, ¿en qué momento The Swell Season contacta con vosotros? ¿O cómo hacéis
para que ellos se enteren de que vosotros existís, porque es uno de vuestros grupos de cabecera. Sí, y habéis tenido la oportunidad de tocar con ellos. Sí. ¿Cómo nace esto? ¿Cómo llegáis a este punto? Pues como siempre tocando en la calle. Es que no tiene otra. Estábamos ahí en el momento y pasó la chica, la Marqueta. Y nos vio, tal, echó su dinero, lo que sea, tal, después paró un rato y luego se fue. Y como tenía, esta gente se cambia mucho de look, y tenía otro pelo, tal, no la reconocimos al principio, dijimos, pero tú eres Marqueta, no te vayas, vuelve aquí, tal, que vamos a ver tu show hoy por la tarde. Y yo, genial, qué bien, no, me habéis encantado, tal. Y después en el show, pues nos dijo, ay, había dos tíos tocando en la calle, que les voy a dedicar esta canción. Lo que pasa es que Glenn, el chico, nos había visto también aparte, solo caminando. Dijo, no sabía que eres músicos, ¿por qué no nos tocáis una canción? Y tocamos una canción con ellos. ¿Y nos cortasteis un pelo y subisteis al escenario cuando estábamos y vuestra guitarra? Cuando estábamos, nos dejó su guitarra, además Glenn, que es como, uff. Su guitarra es de culto ya, ¿no? O sea, y luego en la mitad de la canción entró toda la banda sin saberse la canción. ¿Y cuando tú tocas la guitarra de Glenn? ¿Qué te pasa por la mente? Es que no pasa nada, porque como empiezas a tocar es como que te desconectas, no estás pensando nada. Dices, Dios, estoy tocando una joya auténtica. Claro, no me dio tiempo a pensarlo del todo, pero sí que la vi. Carlos dice, no le dio tiempo, porque no le dio tiempo en acordarse de la letra, porque la canción que habíamos cantado, The Rain, que era bastante nueva en el momento, me miró y me dijo, ¿ahora qué viene? Y yo estaba delante de 700 personas intentando estar, simplemente acordarme de mi letra y me estaba preguntando en la suya, ¿no? Cosa que le pasa muy a menudo y me hizo muchísima gracia. Entonces ya ahí fue en el momento en el que dije, estoy cantando para un público igual que el que canto todos los días, estoy cantando para gente, ya está. Y ahí es cuando te olvidas, te vades y empiezas a cantar. Y bueno, veros cantar es una auténtica delicia, de verdad, chicos. Y es vuestras canciones, además ese chorro de voz que tú tienes, hija mía, no sé de dónde lo sacas, pero es impresionante. Sin micro, sin micro ni nada. El otro día casi nos rompías los micros de la radio. Sí, ya nos comentaron. Es que es un poco difícil. Con esa potencia que tú tienes, Silvia, en esas cuerdas vocales que suena tan bien. Bueno, ¿qué temas vais a tocar en la FNAC esta tarde, además del primero que hemos escuchado, sí, que es una de las maravillas? Es que nos tenemos que... Sí, nada. Pues tocaremos unos cuantos más, no muchos, porque en la FNAC siempre es un espacio pequeño, pero bueno, tocaremos unos cuantos del disco y esperemos que les guste. ¿Con qué nos despedimos? ¿Con qué te apetece que nos despidamos? Tú dirás. ¿Una canción nuestra? Sí. La última, la número 11... La número, ser, la número es que ya estamos aprendiéndonos. Pues con esta nos vamos a ir. El disco no sé si está en la venta todavía, pero próximamente lo podemos encontrar. Sí, ahora mismo ya está en la web. Ya está en la web. Escuchandoelefantes.com ya se puede pedir una copia. Sí. Muy bien, chicos. Pues de verdad que ha sido un placer. Os deseo muchísima suerte. Recordamos la cita, 7:30 de la tarde en la FNAC, Escuchando Elefantes en directo, no enlatados como estamos haciendo ahora mismo. Y próximamente en la Plaza de Lugo, ¿por qué no? Sí. Hasta siempre. Suerte, de verdad. I feel tired of standing still. I can barely move any of my feet. But my body keeps on swinging when I sleep. And as we are, we'll be forever young. As we dream, we'll be forever young. As we sing, we'll be forever young.